Camero Kangra. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a todos ustedes a mi canal. Soy Deja Refiero, hablando de Boruto, capítulo número 28, el cual estuvo muy interesante y quiero volver a estas reseñas que yo hacía antes con mi persona, ya que hay muchas personas, valga la redundancia, que les gusta esta forma o esta forma y por eso he decidido hablar de así. Primero que nada, decir que muchas de las teorías que hemos estado hablando, comentarios, se están reflejando dentro de la historia. Yo no ocupo decirles cuáles, ni mucho menos. Si ustedes han estado viendo todos mis videos, saben de lo que les estoy hablando. Pero por decir una, en un principio les dije que Chizuma era pariente de Kisame Hoshiaki, mas no era su hijo, ni mucho menos. Y al parecer en este capítulo nos han reforzado esto de que dice mi familia, o sea, los Hoshigaki, nunca habla acerca de todo el clan. ¿Por qué no están dentro de este ceremonial o más bien de esta placa en la cual ponen a los muertos que fueron chingones en la guerra y que son elogiados a través de las generaciones? Porque simplemente uno de su familia, que era Kisame Hoshigaki, pues estuvo en contra de la paz verdadera de estos mundos. Por eso esta familia fue desechada de este ceremonial, ¿no? Otra cosa interesante que me pareció ver es que los personajes que han elegido para ser los siguientes o los mientras dura esta historia, espadachines de la niebla, están bastante interesantes. La chica esta alta y delgada, que ahorita son tan rápidos los nombres que acabo de ver que no me los he aprendido, pero me los voy a aprender conforme vaya el tiempo. El otro chico que parece como del clan de Suigetsu. Y todos estos son bastante interesantes, cabe destacar. Y que desde un principio yo les dije, si ustedes ven mis pinches videos, sabrán que les dije que este güey de Chizuma estaba buscando una rebelión, una revolución, porque estaba en contra de la paz, de lo nuevo que se estaba mostrando en el mundo este, del mundo ninja. Y que él estaba en contra de esto y que quería volver a lo que era anteriormente la aldea sangrienta. Les está saliendo igual. Les dije que lo que quería este era formar los espadachines de la niebla. Mira, ahí está. Les dije que Kagura estaba traumado por un suceso de haber casi matado a alguien o matado a alguien. Ahí está. Y muchas de esas otras cosas que seguramente ustedes ya saben y que se han estado dando a lo largo de esta historia. En un momento en que Boruto apareció, que hizo el Shinpu Reshoda, o no me acuerdo cómo cabrón se llama, Futon, no me acuerdo, pero una técnica de aire o de viento bastante chida, la cual si ustedes analizan en un momento, ven cómo utiliza el Raiton y pone como las kunais hacia atrás, como si fuera una especie de spoilers de un carro, o sea, de la colita de atrás de un carro. ¿Para qué creen que lo usaba? Lo usaba para generar fricción en el aire, cortarlo, ir mucho más rápido y acelerar. Utilizaba el estilo viento para acelerar, el estilo rayo para cortar y acelerar su velocidad. Esto estuvo chido, cómo se movía, bien chingón. No cabe duda que Boruto es un genio, ni siquiera es genin y está enfrentándose a jonins como es Chizuma Hoshigaki, que ya sabemos que era el maestro de Kagura Karatachi. Que también vemos ahí que se pone medio loco, que se siente como en deuda. Que también se los comenté, que había un plan oscuro entre Chizuma y Kagura, el cual tenía que ver con el control de la aldea, del ser el Mizukage, que lo necesitaba tal vez para, no sé, alguna situación de rebelión. Pues ahí está saliendo. Y me da gusto comentarlo, porque hay mucha gente que se burla de uno y pues ahí toma, ahí ten. Tienes tela de dónde cortar para que veas que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien. Mucha gente piensa que si tú dices una teoría, una hipótesis, tiene que salir 100% fidedigna. Por ejemplo, si yo digo Naruto va a volar, va a brincar, se va a rascar el culo y se va a sentar. Y si yo digo, y si en verdad sale que Naruto se rascó el culo, saltó, brincó y luego se sentó, ¡ah, ya le fallaste tu teoría! No, chavo, ve los sucesos, cómo están pasando y ve que las cosas están saliendo, aunque en diferente orden. Es imposible predecir las cosas tal cual están sucediendo. Es imposible porque yo no sé cómo van a venir las cosas. Simplemente es cuestión de lógica y de visualización.
Y en concreto, ¿qué tengo que decir de este capítulo? Estuvo muy divertido, estuvo muy interesante en el momento las espadas de la niebla. Y sin duda, de nuevo, me gustó ver a Suigetsu. ¿Por qué? Porque al parecer este va a ayudar a todos aquí para tal vez recuperar a Kurukiri Boucho, que es la espada que tenía él, que tenía Zabuza. Yo siento que algo hay por aquí. Lo que no entiendo es cómo la recuperó. Si mal no recuerdo, se había quebrado, sí, pero si tú vuelves a cortar gente con ella, la sangre la reconstruye. Eso nos lo enseñó Zabuza, ¿no? Tal vez la tuvo que ceder después de la Guerra Ninja, por cuestiones del Tratado de Paz, para que no chingaran a Orochimaru por ser criminal y a él. Puede ser que por esa razón, si más no recuerdo. El capítulo estuvo muy interesante, se viene el análisis concreto, predicciones y demás que se vienen en el que ya saben que es el video habitual que hago. Pero quería comentarlo así para las personas que les gusta esto. ¡Namaste! Dios los bendiga. ¡Volto a salir!